voy a olvidar la mucosa. Mi nombre es Relo, tengo 23 años, yo trabajo en un restaurante, soy cocinero. Yo soy Teresa Vara González, tengo 33 años. Antes de las redadas, de que pasara todo esto, pues yo tenía dos trabajos, tenía uno en la mañana y uno en la tarde. De hecho, me iba muy bien. Mi nombre es Luis y como dicen mi hermano y Teresa, ¿no? Que todo lo que pasó entre nosotros sobre el estatus que tenemos aquí, más que nada, ¿no? Que somos inmigrantes y... No se identificaron, sino que llegaron buscando a una supuesta mujer y ya es cuando salimos a ver, pues eran supuestamente policías. Fue un día miércoles, estaba yo trabajando cortando el coqui alrededor de la ventana número 3, ¿sí? La tercera ventana. Yo me encontraba en una máquina que sube, es un que le llaman lead. La puerta de mi cuarto la abrieron, o sea, la empujaron, digámoslo, la empujaron. So, yo y mi hermano estábamos durmiendo, nosotros no sabíamos ni qué había, ni qué pasaba. Nosotros nos levantamos como en shock. Y dicen, podemos pasar a buscar a esta mujer porque queremos dar con ella. Y pues pasen a buscar, y ya ellos subieron, buscaron. Y ya dice, ¿cuántos viven aquí? Pues 6. ¿Y a dónde está el otro? Se fue a trabajar. Entraron, abrieron todos los cuartos, nos trataron mal porque de hecho nos sacaron como uno estaba, no nos dieron oportunidad ni de vestirnos, ni de nada. Y me dijo el señor, dice, baja a ver esta fotografía, es una persona que se anda buscando, posiblemente tú la conozcas. Le digo, no, yo no la conozco. Se baja de la máquina y la ves bien. Y ya nos empezó a preguntar, dice, ¿de dónde son? Oye, tú tienes documentos. Digo, ¿qué clase de documentos? Solo preguntaron por ahí, dice, si tenemos, digamos que no. Dice, no, pues quedas detenido. Y ya ellos no nos decían nada, ni se identificaban aún. Nadie sabía quiénes eran, ellos no se identificaron, nada, no le dieron ninguna identificación. Nos las pusieron, aún así no sabíamos qué era. ¿De qué tipo de policía se trataba? Claro. Sino hasta que Eugenio le dijo, dice, oye, es una pregunta, dice, ¿por qué nos hacen esto? Me empujaron ahí, me lastimaron un poco el brazo. De ahí nos esposaron, unas esposas muy apretadas que inclusive eran de plástico, cortaban demasiado, las ajustaban mucho y les decíamos que las aflojaran. No nos entendían, así nos dejaron. No les importó ver nada, los niños llorando. Yo quería hacer del baño, ellos no me dejaron entrar al baño hasta después de la... Nos agarraron aquí como 6:30, yo vine a hacer del baño hasta como a las 9 de la mañana. A veces entre ellos hablaban, nos querían sentir como acorralados, digámoslo así. Ya fue como nos llevaron en las camionetas y ya nos pusieron las esposas en los pies, en las manos y en la cintura, y ya de ahí nos empezaron a repartir ya para la cárcel. Ahí fue el peor momento que nosotros pasamos, tanto yo como los muchachos, porque en ese rato tal vez yo me sentía un poco tranquila porque yo estaba mirando a ellos, pero después de que nos desapartaron, yo me sentí más triste porque yo no sabía de ellos, ellos no sabían de mí. Yo no me podía comunicar con mi familia, porque son ellos mi familia los que están acá conmigo. Pues estuve preso 20 días. Pues es una cosa muy difícil estar allá adentro, pensando en la familia, pensando en los hijos que necesitan de uno, que pues no saben si van a comer o no, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Éramos 4 mujeres que nos tenían ahí en esa cárcel, y de hecho a los muchachos también los tenían ahí en ese lugar, a donde estaba bien frío y a donde todos los agentes de migración se burlaban de nosotros. Y yo pienso que una cosa es su trabajo y otra cosa es que se burlen de nosotros, porque eso no es justo. Todos somos seres humanos. Ellos mismos nos querían tal vez intimidar o no sé, pero nosotros siempre sacamos el valor que tenemos adentro y
si llegamos hasta aquí y estamos hasta aquí es por algo, no porque por ahí unas personas querían hacer menos o no. Nunca tienen una plática con un abogado, porque si nosotros hemos sabido como ahora que antes de que quieran detenerte, tú puedes, tú no tienes por qué decir tu estatus migratorio aquí, antes tienes que hablar con un abogado. Sí, tú te quedas callado. Y ya nadie te va a obligar a nada, nadie, pero eso lo sabemos hasta ahora. Necesita una orientación para saber qué es lo que tiene que hacer en un caso de estos, para saber qué es lo que va a suceder. Si hemos sabido antes, ellos no podían tirar la puerta, claro, porque no llevaban un guarante. Claro. Ellos podían estar tocando, no sé, bastante tiempo. Nosotros podíamos haber llamado inclusive hasta un abogado o a unas amistades que nos orientaran o cualquier cosa. O sea, yo me sentí bien cuando me dijeron que yo iba a poder salir, cuando hablé con el abogado que me dijo que no me preocupara, que todo iba a salir bien. Creo que nos están dando un gran apoyo y eso era lo que ellos nos decían, que nosotros teníamos mucha suerte de estar en este lugar. Progreso a la comunidad de New Haven, que nos echaron la mano, nos ayudaron a mí, a mi hermano, a Teresa y a mi cuñado y a otras personas más, otros amigos también. Como digo yo, nosotros tuvimos muchísima suerte, a Dios y a los abogados, a toda la gente que nos ayudó, que estamos aquí afuera. Y yo se los agradezco mucho y yo creo que toda la vida les vamos a estar agradecidos por todo lo que hicieron por nosotros. Bueno, pues yo pensé que posiblemente iba a ser deportado. Pensé que mi familia, mi hijo, mi esposa, todo se viene a la mente, ¿verdad? Entonces, pues yo dije, lo voy a perder. Pensaba que iba a perder a mi hijo. Pero, pues gracias a Dios ya estoy aquí y voy a luchar por él. Pues que no hay que voltear para atrás. Siempre seguir para adelante. Quisiera yo, pues mis sueños, yo me gusta jugar mucho fútbol. Es mi sueño jugar fútbol. Y entonces, pues eso yo pienso que sería mi mejor sueño ahora. Más que nada por los niños y por la familia, más que nada. Queremos salir adelante y por eso no nos acobardamos. Sin cambio, aquí estamos, ahora nos ven. Estamos hablando para eso estamos hablando de esas cosas.